Y lamentablemente no se arribó a ningún acuerdo, un ofrecimiento del sector empresarial, pero bueno, esto no satisface, digamos, al pedido nuestro. Así que bueno, se volvió a postergar la paritaria para la semana que viene, para el día jueves. El ofrecimiento que hizo la CAFIS fue de un 4%. El gremio no lo aceptó. Nosotros consideramos que estamos muy lejos. El gremio trajo a la mesa de discusión un pedido de un 25%. Y bueno, le pedimos hoy a CAFI que vuelva a manejar los números para que aparezca con otra propuesta. Nosotros decimos que no satisface a los trabajadores, que lamentablemente nuestro sector viene siendo castigado hace muchos años por el poco trabajo que se genera en temporada, y esto hace de que cada temporada sea más complicada, ¿no? Con el 12% de la última parte del año pasado, ¿con qué número trabajaron ayer? ¿A qué número central se han acercado? No, el número justamente el 4% que ellos tiran, porque no te dan la posibilidad de manejar ningún otro número. Yo creo que por ahí se están centralizando mucho en lo que ha dicho el gobierno nacional, de que los aumentos no pueden superar un cierto monto. Nosotros nunca hemos tenido en cuenta esta situación, porque lamentablemente no se tiene en cuenta a qué gremio, digamos, le puede convenir o no esto, ¿no es cierto? Nosotros decimos que los parámetros que el gobierno nacional le pueden servir a algunos gremios que superan los sueldos de 15.000 pesos, pero para nuestro sector no, primero porque no tenemos un trabajo mensualizado que nos dure todo el año, y segundo porque nuestro sueldo está muy por debajo de eso, ¿no?